como Comité de Mujeres de la Universidad Gerardo Barrios estamos comprometidas a visibilizar este día, los avances y los retos que todavía tenemos como comunidad universitaria, como sociedad, en el cumplimiento, ¿no?, en el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Bueno, este día hemos organizado una jornada cultural y académica. Hemos empezado con una exposición de pinturas de estudiantes de ingeniería y arquitectura y personal docente. Y pues en la parte académica hemos organizado una conferencia sobre igualdad y equidad de género. Y también hemos organizado un foro donde participan tres panelistas de diferentes disciplinas. Yo quise reflejar los colores, son muy llamativos. Ustedes saben que los pigmentos, dependiendo de la mezcla que uno haga, y así nosotros nos expresamos. Entonces, con esta pintura quise demostrar la alegría que debemos de tener nosotros en nuestros corazones. Mi nombre es Angélica Bonilla, estudio arquitectura. La técnica que usé para este cuadro fue óleo y acrílico. Fue como una combinada mixta. Más que todo quise representar la variación o diversidad que hay en lo que es la mujer. Entonces, los diferentes problemas que se enfocan en ellas y los tabúes que van directamente a lo que es la mujer. Mi nombre es Eunice Quinteros y soy estudiante de arquitectura, quinto año. Y este día está en exposición unas pinturas que he realizado, en la cual esta es técnica acuarela, yeso pastel, grafito y yeso pastel también. Estos dos primeros representan específicamente cómo la mujer se tiene que ver en el mundo, débil y delicada, la cual es un patrón que quieren que sigamos y el cual en este día no queremos tanto que la mujer se vea así. Y el segundo representa a la mujer cómo quiere desnudarse al mundo, pero siempre tiene el temor a ser juzgada, no desnudarse literalmente, pero... Primero quiero agradecer de verdad a la Universidad Gerardo Barrios por esta invitación tan, tan especial. Para mí compartir con gente joven que está comenzando a tomar decisiones importantes en su vida es una prioridad. Vamos a hablar del empoderamiento y la importancia del empoderamiento femenino y cómo vamos a poder progresar a una, de verdad, una equidad y paridad de género en el país. Una de las prioridades de este día es poder motivar e inspirar a personas jóvenes, a mujeres jóvenes, a cómo sus decisiones y el empoderamiento comienza en esta temprana edad, y que todos los hechos y lo que hagan en este momento puede mejorar e impactar el futuro de sus vidas, pero también de muchas otras mujeres. Sí, estas actividades no son solo dirigidas a mujeres. Sabemos que en la sociedad pues todos somos iguales, ¿no? Ese es el deber ser. Entonces también necesitamos que los hombres sean nuestros aliados en esta lucha. Podemos ser diferentes en muchas cosas, pero somos iguales en derechos.